Quizás Candy Crush sea más popular en Occidente, pero el videojuego para smartphones más exitoso a nivel comercial es Puzzle & Dragons, lanzado en el 2012. Los expertos estiman que este juego de gran popularidad en Japón y otros países de Asia llegó a ganar más de 2 millones de dólares al día, cifra que lo convierte en el juego para teléfonos inteligentes más lucrativo de todos los tiempos. Para junio del 2013, el juego había sido descargado 13 millones de veces, lo que significa que lo tenía el 10% de la población de Japón. Combinando elementos de varios géneros, Puzzle & Dragons es el primer juego móvil de la historia en recaudar 1.000 millones de dólares, y se calcula que a la fecha ya ha cosechado más de 6.000 millones. Por si fuera poco, este juego ha generado toda una franquicia que cuenta con otros títulos y su propia serie anime. Toda una máquina de hacer dinero. Vex Robotics, la competencia de robots más grande que se haya realizado jamás, contó con 1.648 equipos y fue organizada por la fundación estadounidense Robotics Education and Competition en Kentucky, del 25 de abril al 1 de mayo de este año. En este torneo participaron más de 10.000 estudiantes de 30 países, resultando ganador un equipo de China. Por supuesto, los diversos participantes hicieron gala de sus conocimientos en robótica, creatividad y habilidad para trabajar en equipo, con los que construyeron los más innovadores robots. El vehículo eléctrico más rápido del mundo es el Venturi Buckeye Bullet 3. Un automóvil que fue diseñado y construido por estudiantes de ingeniería del Centro de Investigación Automotriz de la Universidad Estatal de Ohio, en asociación con diseñadores franceses de la compañía Venturi. Fue conducido por el estadounidense Roger Schrower el 19 de septiembre de 2016, fecha en la que alcanzó una velocidad promedio de 550 km por hora, la más alta registrada para un auto de su tipo. Es que, como dice su nombre, el Buckeye Bullet 3 fue una verdadera bala.